A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Carballiño realizou unha nova concentración de loita polo Servizo de Pediatría o pasado venres. Esta foi unha acción simultánea coas plataformas de Xinzo e Verín. A pesar das últimas reivindicacións e promesas, polo de agora segue sen haber cambios tras 5 meses dende a xubilación da última pediatra. Está bien así. Bueno, pois hoxe a Plataforma pola Defensa da Sanidade Pública do Carballiño estamos a facer outra acción, porque nunca paramos de facer accións, porque levamos xa hoxe 5 meses e 16 días desde que xubilou Conchita, que foi a derradeira pediatra no Servizo Público de Saúde na área de atención pediátrica do Carballiño. Entonces a idea é facer unha acción coordinada e simultánea cas plataformas da Limia de Verín. Para nos a 6:30, de 6:30 a 7 faremos unha concentración. Agora non nos imos a mover, en señal de loito, de protesta, porque seguimos en pediatras, tristemente. Entón, despois, mandarei moi o testigo a Limia, e a Limia fará o propio cos de Verín, non? Entón, agardamos que os representantes públicos que están en situación de oportunidade de poder facer algo ao respecto, fáganos xa caso dunha vez, porque xa, penso que xa abonda de ter esta situación de precariedade no Servizo Público de Saúde, especialmente no tema da atención dos nenos, que son as persoas máis vulnerables, e a ver se escoitan e se acadan coa solución. Vale? O pasado 19 de xaneiro aseguran que o conselleiro prometeu que nun prazo de 15 días terían un pediatra e aínda non chegou este profesional. Como iniciativa, copiaron unha proposta doutras plataformas na que colgaron un baixalinguas no que figuraba o nome de cada neno que acudiu á concentración, representando a cada un dos nenos que non ten pediatra. De hoy es un poquito para, ya que tenemos aquí un montón de gente y aprovechando un poco que es un viernes por la tarde, que la gente está con los niños en la calle, pues para seguir reivindicando que el conselleiro el día 19 de enero nos dijo que íbamos a tener dos pediatras, bueno, un pediatra ya en el plazo de 15 días, más o menos, mes, y todavía no tenemos pediatras. Ni tenemos pediatras, ni tampoco sabemos ni cuándo, ni si realmente van a venir. Entonces vamos a seguir aquí recordando de que estamos sin esos pediatras y hasta que los veamos entrar por la puerta vamos a seguir reuniéndonos, concentrándonos o todo lo que sea necesario. Vale, después lo de los palitos es porque estuvimos hablando con las plataformas de Verín y Xinzo, entonces estuvimos aportando ideas, queríamos hacer algunas cosas un poco en común. Y entre ellas es el tema este de los palitos. Los palitos, cada uno de ellos tiene los nombres que están viniendo hoy a la concentración. Entonces es un poco, cada palito es la representación de un niño que no tiene pediatra. Es un palito por eso, cada niño que está hoy aquí.